¡Holis! Bueno, escuchen, esto tiene hasta estar re sucio y lo saqué porque estuve acomodando ahí el escritorio y me quedaba uno, así que me lo apliqué para que me saque un poco los poros, los puntos negros. Y me acuerdo que la vez que me lo compré, que fue hace un montón de tiempo, me lo puse con ustedes y dije, ¡ay, así me hubiese quedado si me hago la rino! Y miren... Mis palabras se hicieron realidad. Como dice el dicho, ¿no? O sea, como dice el tema de que las palabras son muy valiosas y muy poderosas. Son las 5 de la tarde y acabo de editar y también acabo de subir videos en short de YouTube y también en TikTok. Si no me siguen, pueden ir a seguirme y darle me gusta también. Estoy probando un yogur que ya saben que yo compré. Este, que lo estoy probando recién ahora, tiene proteína, todo, y me encanta que sea así, súper chiquitito. Igual lo puse en un vasito, lo estoy tomando y la verdad que está muy, muy bueno. Está rico. Para mostrar algunos lugares que conocí. Todo queda en Medrano. Miren este adorno que era de gatito que me daba miedo. Sinceramente era muy real. Después esto que eran como cajitas sorpresas que me quiero comprar porque soy fan. Después pasamos por este lugar que era como una dietética. Que había cosas sanas como tortilla de quinoa. Como cereales, granola. Mucha variedad de papitas. Miren todas las papitas que habían. Quiero probar algunas de estas papitas porque creo que nunca probé y hay muchas de mucha variedad, como estos chisitos vegan. Con este lugar se mueren. Miren todas las tacitas de Disney que no, yo me muero. Había cosas de Totoro, cosas de Jack. Esto es muy Halloween. La verdad que me encantó mucho el vasito, llaveritos. Después este de Phineas y Ferb que es hermoso y estaba Perry también. Después Harry Potter para los que son fanáticos. Este es nuestro nuevo llaverito, el señor cara de papa. Después había más llaveritos. Al otro día solamente fui a hacer mis compras y esa remera violeta se compró mi mamá. Y les mostré algunas remeritas cute que me encantaron, que miren qué hermosas que son. Sacando alguna mercadería, miren este deportivo qué bello que es. Ahora se vienen con todos los deportivos porque la gente, bueno, obviamente es como mucho más práctico para el verano y son súper cómodos, pero en verano es como que los corpiños salen más. También traje triangulitos de algodón clásico. También traje estos triangulitos que a mi mamá le gustó por los colores. A mí no tanto, sinceramente, pero bueno. Mi mamá dice que ahora para el verano todos los colores como que llevan un montón. Pero lástima que este verde a mí no me gusta, pero bueno, hay gente que le gusta, ¿viste? Así que también trajimos esto. Miren qué hermoso este triangulito y todos los colores que vienen. No saben la calidad excelente de algodón peinado que es este. Es muy bueno, miren. Yo uso estos corpiños y son buenísimos. Me encantan. Yo soy fan de los corpiños sin aro. Porque les juro que me cuesta ponerme armados. Vean este día increíble que está. 25 grados. El cielo súper azul. Qué belleza que es la naturaleza. Y ahí Kira está encontrando una ramita, pero vean cómo cantan los pajaritos. ¡Ah!
Cuando vienen y me piden boxer para hombre, soy fanática de los. También me gustan los womos. Hay diseños lindos, pero miren la belleza que acabo de traer. Tipo, este es muy lindo. Son como los Calvin Klein, pero me encantó este color blanco y no están preparados para ver este rojo. Y siento que, les contaba, vino una clienta y tuve que dejar de grabar. Pero escuchen, cada vez que viene un señor o un viejito a comprar, siempre soy como. Siempre quieren llevar colores aburridos o lisos, clásicos, pero colores así bien oscuros, como estos colores, que son lindos, pero siento que es como que no son como. Le digo, mira, pero tenés estos colores, todo eso. Y me dicen, no, eso no, porque eso es como muy. No, 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 yo soy un hombre grande, pero. Y yo le digo, no, pero están rellevando, qué sé yo. Y me dice, bueno, está bien, me convenciste. Como que los convenzo y después vienen re felices y le encantan. Y eso me encanta que después se puedan como. Y vuelvan a comprar colores así alegres. O como este de los Simpsons, que miren qué genial. Y les juro que vienen re emocionados después. Y dice, no, me encantó los colores que me diste. Dame así, amarillo, violeta. Algunos no. Algunos no acceden, pero otros sí. Hay viejitos que dicen, bueno, si vos decís. Y se lleva un boxer súper lindo y súper. De moda, tipo, miren este de lo de Bars. Es muy lindo. ¿Quieren que le muestre más cositas de mi trabajo en la feria? Arre, les decía, y bueno, díganme en los comentarios si les gusta estos tipos que quieren que le muestre las cositas y todo eso. Algunas cosas. Algo más que me gustó fueron, ahí les muestro. Esta es otra novedad que me entró, que miren los colores, qué lindos que son. O sea, estos colores me encantan. Yo no soy mucho de usar las invisibles, pero les recomiendo que se llevan invisibles, obviamente tienen que ser de algodón, pero también tienen que fijar en la parte de atrás, que tengan la gomita para que no se le salga y no sea incómodo y no le termine lastimando. Así que miren qué belleza. Hermosas. Lunes de salada y esas camisas estaban 16 mil pesos que me parecieron una maravilla. Después lo que estuve viendo mucho es estas remeritas de hilo que me parecen una locura, son hermosas. Todo esto en Galería Ocia, ese cargo me encantó, remeritas de papaya, no, no, no. Bueno, me tengo que ir a pasear el perro. Son las 8:30 de la mañana. Estoy congestionada. No sé qué me pasó. Me agarró todo. Me sentí mal. Estuve mal en unos días. No sé qué le pasó. Me agarró. Creo que 3 días me agarró. Así que estuve con tos fuerte. Bueno, ese no es el caso. Pero díganme si no les pasó que se enfermaron por este cambio de clima. Porque tiene rulos en el pelo. Y busqué formas para hacérmelo y encontré esta, que es como una media, que me lo hice medio raro porque, bueno, tengo el pelo muy largo, como se me enredaba y todo eso. Así que me hice esto para ver si tengo rulos y lo vamos a sacar hoy a la mañana porque no voy a ir con esto a pasear el perro, me da vergüenza. Así que vamos a ver si de verdad funcionó, así se pueden hacer rulitos también. Bueno, yo lo hice con una media y les puedo decir que me gustó el rulito. Tipo, me gustó, es súper cómodo para dormir también. No molé. Ay, sí, quedó todo rulito. Me muero de lo lindo. Ahora voy a sacar esto, el segundo paso. A quienes interese cómo me quedó el pelito, até una media más o menos larga, de 3/4, y me lo puse así, lo sujeté con una hebillita y fui enroscando el pelo. No se lo mostré ayer porque me agarró así como la loca. Miren cómo me quedó. Hasta se me hizo más chiquito el pelo porque lo tengo súper largo. Miren qué lindo. Ay, me encanta. Lo malo es que estos rulos se mueren ahora. Tengo que fijarlos ahora. Pero me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Feliz.
ropa deportiva que les quiero pasar. Bueno, les quiero compartir toda la ropita que me compré, sí, por si las dudas. Algunas chicas de por ahí quieren comenzar a ir al gym. Y bueno, yo soy, o sea, para comenzar el gimnasio no hace falta tener un conjuntito lindo ni nada de eso. Puedes hacerlo con un jogging, una remera, una calza, cualquier cosa, y a entrenar. Solamente hay que levantarte, ser constante y bueno, y tener como las ganas y la voluntad. Ahora, Demi se volvió una chica fitness. ¡Ah! No, mentira, no me volví una chica fitness. Nada que ver, nada que ver. Lejos estoy de eso. Pero me compré ropita. O sea, dije, ¿por qué no tener una ropita linda para entrenar? Pasa que a mí me da como cosita, porque yo no tengo el cuerpo perfecto, como el cuerpo todo durito, todo eso. Bueno, estoy trabajando en eso. Y me compré ropita que para entrenar, porque dije, ¿por qué yo no puedo tener mi cajoncito lleno de ropas deportivas? ¿Entendés? Llena de ropita, así como que me motive, como que hoy me voy a poner este conjuntito. Y me gustó esta idea. Y dije, bueno, la voy a implementar, a comprarme unas cuantas cositas para entrenar. Y bueno, y eso, y para correr también, porque estoy, bueno, correr no, estoy caminando muy rápido. Y también me compré ropa para eso. Así que les voy a pasar a mostrar toda la ropa. Que miren qué lindo, tiene como un fruñito ahí en el medio, que es como que te hace la formita de la cola. Este me salió 3.500 y sí tengo el lugar, ahí les digo. Acá dice, me lo compré en Punta Mogote, pasillo 8, puesto. Después 30. Tengo este remerón, que esto me lo compré en Avellaneda. Es este verde, que no es un remerón como gigante, largo, es más bien como, no sé cómo se llama este tipo de remera, pero es cuadrada la remera. Y me encantó el color. No me gusta mucho cómo me queda porque me di cuenta que a mí me gusta cuando yo voy a correr o hago gimnasio como que me tape la cola porque me da vergüenza. No me gusta que me vean nada. Yo sé que no tengo nada, pero igual es como que no me gusta. Este me salió 10.500 y queda en... Hay dos lugares, Bogotá y Cuenca. Después la dejo por acá igual la dirección si le gusta este estilo de remeras lisas, básicas. Y es algo de un peinado. Es muy linda. Después me compré este color que me encantó, que es como un color hueso. Que solamente tiene este detalle acá de unas cerezas así, cherry, como muy delicado. Y atrás sí no me gustó mucho el diseño, pero bueno, me gustó para entrenar, para ponerme el conjunto y ponerme esta remera encima o ir a caminar. Y miren qué canchera que es. Me costó solamente 5.000 pesos y esta las conseguí en 11, pero no en 11, digo, perdón. En la Salada, pero esto sí es verdad, me lo compré así porque fui a comprar mis compras y no me fijé bien el lugar. Así que esta remera, pues esto es lo que más me emociona y que me parece súper lindo. Es de cosas importadas. Esto me lo compré a mi tío, porque mi tío vende todas cosas deportivas, así como todo importado. Vende en el Parque Centenario, igual que yo, Tatito. Que es un shortcito negro, que es de la tela deportiva. Es muy excelente calidad. Me lo compré más que nada para ir a correr y todo eso. Y miren qué hermoso que es, tiene todos los colores y tiene bolsillo. No, me encanta. Este me lo compré en talle, ahí les digo, L. Sí, L. Y ya me lo quiero poner, pero es como que no estoy, es como que quiero ir, pero no hace tanto calor y es como que yo siento frío a la noche, así que por eso no me lo quiero. Esto, que es un conjuntito, que yo traje estos conjuntitos para vender, pero al final mi tía también, como vende también cosas de lencería y todo eso, le intercambié un conjuntito por este color, que es un color vino, que lo trajo y me encantó porque es liso, y entonces dije, no, quiero este conjuntito. No sé si se entiende, bueno, X, no importa. Conclusión es que este conjuntito es así, color bordó, miren qué lindo que es. ¡Ay, me encanta! Y este shortcito, que hay, yo tengo un problema acá, que yo no usaba este conjuntito porque como ustedes saben, yo voy a 11, voy a la sala a hacer mis compras y está lleno de este conjuntito, pero de todas las calidades y se ven hermosos. Y dije, bueno, yo quiero un conjuntito. El tema es que me da vergüenza porque, a ver, no es que tengo un cuerpo súper voluminoso y todo eso, estoy en proceso. en proceso, pero bueno, me da como cosita porque tiene el fondo ahí, como que soy media vergonzosa de usar cosas tan apretadas, de verdad, no uso cosas apretadas, si me ven en la calle soy de usar cosas muy sueltas, como que siempre tuve inseguridad de mostrar mi cuerpo porque, ay, no sé, porque es, ay, bueno, cosas de chicas, y bueno, y eso, estaba al revés, disculpen.
Y bueno, así que dije, ¿por qué no? Me voy a poner este conjuntito con una remera larga y poquito a poquito vamos a ver resultados. Esperemos, yo creo que sí, que si nosotros nos ponemos el objetivo de que sí, y nos levantamos todos los días y comemos bien y todo eso, yo creo que vamos a notar un gran A ver, cambio. Para que yo haga un haul de ropa deportiva para mover mi cuerpo, me cuesta el peso. Me cuesta levantarme, hacer mis cosas, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Así que si sos vaga como yo, te digo que te motives, que es hoy, es hora de comenzar a mover. Porque, a ver, a veces nos quejamos que, ay, no, ah, bueno, al menos yo hablo de mí, que digo, ay, no, esta flacidez de los brazos, ay, no, esto. Y me quejo y no, hay que cambiarlo, hay que comer bien, a ver. Es así, o sea, es así, no va a ser magia, ¿entiendes? No va a pasar nada. Así que bueno, me voy a probar la ropita Bueno, para algo que entrar. no le mostré y que es muy importante, quiero que quede claro que estas medias son las mejores medias que vi en mi vida. Primero, medias para entrenar, miren. A ver, díganme si esta media no nos motiva mucho a entrenar. O sea, es muy yo. Ahí, toda pachorrita haciendo pesas. Y es muy linda, les juro que es tan hermosa que no la quiero usar. No sé por qué soy así. Y después estas básicas, así cortitas que me gustan. Así que también estoy a full con las medias para que quede todo completito y me motive más para entrenar. No. Bueno, me aparezco, son las 4 de la tarde y me voy con mi prima a Todo Moda Beauty porque quiero ir a comprarme la nueva colección que salió de Todo Moda, que es un iluminador o algo. Vamos a ver qué hay y le voy a pasar de paso le voy a mostrar las Otra cosa cositas más que que... les quiero decir, vieron que, bueno, les tengo, igual ya creo que algunas deben saber, pero yo estoy muy emocionada y estoy pendiente a Todo Moda Beauty, porque escuchen, supuestamente van a lanzar, a ver, los que son amantes del skincare coreano y todo eso, saben que el cushion, que es algo como esto que le voy a mostrar acá para las personas que no saben, es como muy viral en Corea y todo eso, todas las coreanas usan eso y la verdad que... Acá lo venden, pero no es algo como que lo venden en Pharmacity, en todos lados. Y Todo Moda lo va a lanzar, así que estoy esperando que ya lo lance para ir corriendo a comprarlo o comprarlo directamente por internet, porque la verdad que quiero, quiero tener un cushion. Me acabo de comprar la tinta, pero chicos, no sé si comprarme La el tinta, labial ¿no? también. Sí, es como una tinta glowing, algo así, pero no sé si comprarme también el... ¿Cómo se llama? El labial. Bueno, voy a decidir si me compro el labial de Todo Moda, sí o no. Ah, no, toqué en el medio entonces. Ahí está, ahí está, ahí Oye, está. si dice que no la compró, igual. No. Lo voy a decir Esa es una segunda vez. segunda vez. ¿La Si vuelve a segunda vez? salir, no es porque no tenés que comprártelo. Si sale que sí. Sí. La tercera era vencida, a ver, Dale, de nuevo, de dale. nuevo. Ay, qué boludo tan grande, ¿vos podés creer? Sí. Me siento, me hace mal la aplicación, siento que es mentira. Amo cuando hay cositas de Halloween, ya se acerca, me emociona, aunque nunca me disfrace de nada, pero bueno. A mi prima le encantó esta carterita con mucho brillo. Miren qué linda que es. Ay, me encantó. Había en color rosa y celeste. Les muestro un poquito las tintas y los rubores que había, los labiales, hay estos dos tonos que... Son hermosos. Y después estos glosses que solamente habían dos tonos. Después pasamos por unas cookies que la verdad que nunca probé y la verdad que les digo que me encantó. Sobre todo el de banana con avena. Estaba muy rico. Tengo mucha ganas de probar estos tipos de galletitas. Dios. Últimamente están como muy viral y la verdad que tengo muchas ganas de probar. ¿Ustedes ya probaron alguna de estas galletitas?